Joaquín Sánchez Soriano es catedrático del área de estadística e investigación operativa de aquí de nuestra universidad, de la UMH, y miembro del CIO, habiendo sido en concreto director de este instituto entre los años 2004 y 2007. Su investigación se ha centrado fundamentalmente en la teoría de juegos y sus aplicaciones, sin olvidar otras muchas ramas de la optimización y la estadística. En el ámbito de la investigación, ha publicado ya cerca de 100 artículos científicos, según la base de datos WOS. Tiene 3 sexenios de investigación y me consta que acaba de solicitar su cuarto sexenio, que si no pasa nada y no hay sorpresas, le será concedido. Ha participado en más de 100 conferencias internacionales, en varias de ellas como ponente invitado. Ha sido investigador principal de 5 proyectos de investigación nacional y otros 7 autonómicos. Y ha participado en 16 proyectos adicionales como miembro colaborador. Ha sido y es editor asociado de 3 revistas de investigación y editor invitado en otras varias. Ha participado activamente en la Sociedad Española de Estadística e Investigación Operativa, en la SEIO, perteneciendo a su comité ejecutivo, al comité académico de IO. Ha sido además vicepresidente de Investigación Operativa, coordinador de varias comisiones y representante de la SEIO en el Comité Español de Matemáticas en la sección de Educación. En cuanto al apartado de transferencia de conocimiento a empresas e instituciones públicas, pues también ha sido activo, porque bueno, pues ha participado y es, bueno, es autor o coautor de 2 registros de la propiedad intelectual, lo cual no es fácil en nuestro ámbito. Ha participado en varios proyectos competitivos de colaboración universidad-empresa, siendo 2 de ellos europeos. Y ha participado en un contrato con empresas en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital. En cuanto a premios de investigación, dispone de varios premios. Me gustaría destacar aquí, aunque ya ha llovido algo, incluso en Alicante, el premio Ramiro Melendreras en el año 98, y lo destaco porque es el premio que se le da a los jóvenes talentosos en el ámbito de la estadística en la investigación operativa en nuestro país. Es el reconocimiento mayor a estos jóvenes investigadores. Yo lo consiguió en su momento, cuando era una promesa, y ya no lo está absolutamente consolidado como investigador. Y bueno, pues más recientemente, por ejemplo, en el año 2009 consiguió del IE Cubo el Transactions Award. Además de todo lo apuntado, bueno, pues puedo asegurar que Joaquín es un referente personal dentro del CIO y un pilar básico sobre el que se sostiene una de las líneas de investigación más fructíferas y activas de nuestro instituto desde sus inicios. Y hoy viene a hablarnos sobre los problemas de atribución y sus aplicaciones desde la perspectiva de la teoría de juegos. Así que, Joaquín, cuando quieras, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Yo ya no tengo nada más que decir después de lo que ha dicho Juan. Lo cual, bueno, unas palabras, bueno, muy agradecido por tus palabras y bueno, eso demuestra pues que ya llevo unos cuantos años en el tema de investigación y bueno, y disfrutando siempre mucho con ello. Hoy venía a contaros pues una de los temas en los que ahora me estoy ocupando, que son los problemas de atribución. Y como cuando uno tiene un martillo, todo ve clavos, pues yo lo voy a aplicar desde el punto de vista de la teoría de juegos, ¿no? Que es en el ámbito en el que más he dedicado mi tiempo de investigación. Intentaré ajustarme al tiempo que se me ha dado. Había preparado una charla que es introductoria al problema por si hubiera algún estudiante que pudiera estar interesado en hacer algo relativo a esto, porque tiene bastantes aplicaciones en ámbitos realmente muy diferentes y al mismo tiempo, bueno, pues para que también sean conocedores de una de las líneas de investigación que ahora mismo tengo abierta y en la que estoy colaborando pues con estudiantes de doctorado, porque uno de los Francis Fram pues defenderá su tesis sobre problemas de atribución, en este caso en canales de vídeo bajo demanda y también pues otra de mis estudiantes, Yolanda, también defenderá, parte de su tesis también tiene que ver con problemas de atribución, pero en este caso de aplicaciones al Machine Learning. Esto es un spoiler para que cuando ellos defiendan su tesis, que espero que sea este año, pues os puede interesar pues asistir y saber cómo se hacen este tipo de aplicaciones. Y luego la que tenía incluida aquí es otra que estoy colaborando con un profesor de la Universidad de Granada, que es el profesor Ricardo Martínez, que nos suele visitar pues normalmente antes de la pandemia durante el segundo semestre del curso. Bien, la estructura
de la charla es la que tenéis, la que podéis ver ahora en pantalla, ¿no? Primero, pues una motivación que es bastante larga porque voy a contar bastantes problemas. Luego pasaré a contar los modelos básicos y algunas aplicaciones. Una revisión de la literatura, porque hay bastantes aplicaciones de la teoría de juegos a distintos problemas de atribución. Y luego la aplicación donde pues yo realmente es lo que... Esto sería lo que estamos haciendo ahora. Bueno, ya lo hemos enviado a una revista, pero bueno, tiene sus secuelas y todavía seguimos trabajando a ello, que es una medida de la relevancia de los distintos factores en la letalidad de una determinada enfermedad. Y bueno, y aquí hay una pequeña aplicación al caso del COVID-19, ¿no? Pues como no podía ser de otra manera, y con la situación actual, pues todas las aplicaciones, cuando se hacen cosas de estas características con la aplicación epidemiológica, pues siempre uno la orienta hacia el COVID-19. La motivación, nosotros, un problema de atribución consiste básicamente en conocer la relevancia que tiene una serie de factores en el resultado particular de algún tipo de problema. Entonces, si es en el caso de una enfermedad, los factores de riesgo para que una persona pues fallezca por esa enfermedad, por ejemplo. Otra aplicación es en la publicidad en Internet, y es qué canales se les puede atribuir que conviertan más las visitas en compras. Veremos luego una aplicación real en este caso. Bueno, la mencionaré, yo no la desarrollaré, pero la mencionaré porque es un ámbito en el que se está desarrollando muchísima actividad porque económicamente mueve muchísimo dinero. Luego, otros ejemplos son en los museos. Otro ejemplito son los museos, cuando tú compras un ticket que te permite visitar distintos museos, pues cómo atribuir los beneficios generados de todas las visitas pues, a los distintos museos que cooperan. También en los tickets combinados de transporte, cómo atribuir el beneficio o los ingresos que se generan por el uso de esos tickets, normalmente en transporte intermodal, es decir, de tipo tren, avión, ferrocarril, carretera, pues a qué podemos atribuir ese ingreso y, por lo tanto, luego asignarlo a las compañías que correspondan. También en la selección de atributos, en los problemas de clasificación de Machine Learning, puede ser aplicado y, de hecho, ya hay algunas referencias. Y en esto, como ya os he comentado antes, pues estoy trabajando con una de las estudiantes del programa de doctorado. Y también, por ejemplo, en genética, es decir, cómo la distinta expresión de los distintos genes, si son normales o anormales, pueden influir en el desarrollo de una determinada enfermedad. Entonces, ¿cómo podemos atribuirle a cada uno de los genes la relevancia que tiene para que esa enfermedad se desarrolle o no se desarrolle? Estas son algunas de las aplicaciones de los métodos de atribución que, como veis, aborda campos muy, muy diferentes. En general, en un problema de atribución, nosotros lo que queremos analizar es esta pregunta que tenéis ahí: ¿por qué algo sucede en una población? Simplemente eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de individuos y esos individuos, pues, hay una serie de factores que entendemos que pueden influir en el resultado que se produzca en esa población. Y entonces, estos resultados, de la forma más simple, pues, esos factores pueden ser si están o no están presentes en el individuo, ¿no? Entonces, observamos esto en el individuo, pues, al final observamos un resultado. Y lo que queremos hacer es qué parte tiene cada uno de los factores en que se produzca este resultado. Y esto es básicamente, esquemáticamente, lo que es un problema de atribución. Y es lo que nosotros vamos a desarrollar, o lo que voy a desarrollar ahora en las siguientes transparencias, pues, en distintos casos y aplicaciones, intentando llegar, pues, a la que yo he desarrollado para aplicarlo a epidemiología. El modelo matemático básico en el cual nosotros nos vamos a basar es el que tenéis aquí. Es decir, nosotros vamos a tener un conjunto de atributos o factores, un conjunto finito. Disponemos de una población también finita, que cada uno de los miembros de la población pues tiene presente o no presente una serie de esos factores, ¿de acuerdo? Entonces, la función, esta F que tenéis aquí, es la función que determina a cada uno de los individuos qué factores de los que nosotros estamos estudiando, posee. Obviamente, los factores tienen que estar relacionados con el problema
que tenemos que estudiar, porque si no podríamos obtener relaciones espurias, como pasa normalmente también en estadística, cuando utilizamos diferentes variables y algunas no tienen ninguna relación con el problema que estamos estudiando. Pues aquí es lo mismo, ¿no? Entonces tenemos una serie de factores que son relevantes para nuestro problema y una población pues, que tiene pues, unos factores sí y otros no. Entonces, toda la población, con cada uno de esos factores, la podemos representar de forma matricial. Tenemos una matriz en la que cada individuo ocupa una de las filas y en eso cada una de estas celdas pues, representa si el atributo o factor correspondiente está presente o no está presente en ese individuo. ¿De acuerdo? El modelo, como veis, el modelo matemático es muy sencillo, pero no por sencillo, no genera una gran literatura y tiene una gran cantidad de aplicaciones. Entonces, cuando uno quiere aplicar la teoría de juegos, generalmente cuando tenemos el problema anterior, lo que tenemos que definir es una función característica. Es decir, definir una función que mida el valor que tiene cada una de esas coaliciones. En este caso, el valor en el problema de atribución que estemos trabajando. Entonces, la función característica más simple que nosotros podemos considerar para una coalición, en este caso, nosotros... Para hablar de coalición, primero tenemos que determinar quiénes van a ser nuestros jugadores. Y nuestros jugadores, obviamente, van a ser los factores. ¿De acuerdo? Es si están o no están presentes esos factores. Por lo tanto, la teoría de juegos, por este sentido, pues tiene bastante, es bastante idónea para caracterizar o para describir un problema de estas características. Porque la estructura coalicional lo que dice es cuál es el valor o el resultado o los resultados que observamos cuando algunos factores están presentes y otros no, es decir, cuando consideramos distintas combinaciones de los factores que estamos analizando. Entonces, el valor, la forma más sencilla es contar, es decir, cuántos individuos de mi población tiene los factores a los que hacemos referencia. Es decir, el conjunto de características que tienen los individuos está contenido en el conjunto de factores que estamos analizando. O en el subconjunto, mejor dicho. Entonces, esto lo que mide es cuántos individuos pueden ser caracterizados por ese subconjunto de factores. ¿Vale? Este juego que veis aquí, que es muy sencillo, que simplemente consiste en contar, fue introducido en el contexto de los pases de museo. Cuando hay varios, con un mismo ticket puedes visitar distintos museos, en el año 2003, por Gisborne y Zahn. Y es el que vamos a considerar el modelo de referencia sobre el cual ir analizando para ir introduciendo diferentes aplicaciones del problema de atribución desde la perspectiva de la teoría de juegos. Bien, entonces en este primero vamos a ver las aplicaciones, es decir, nosotros, nuestro modelo básico es este, es decir, factores, una población y una matriz que caracteriza a cada uno de los individuos de la población en términos de los factores en los cuales están presentes en ellos o no. Un juego que simplemente consiste en contar cuántos individuos tienen exclusivamente cada subconjunto de los factores que estamos analizando. Y luego ahora vamos a ver en cuántos ámbitos se ha aplicado. En el primero, como es obvio, pues es el problema del juego de los museos. Y aquí, obviamente, nuestros atributos, los factores que estamos midiendo son los museos colaboradores, porque aquí lo que vamos a querer medir es qué relevancia tiene cada uno de los museos en la generación de las visitas, ¿no? Si estamos contando las visitas, ¿no? Vamos, nuestra población van a ser los visitantes, es decir, los que visitan todos esos museos. La función que define las características de cada visitante es la función que a cada visitante le asigna qué museos ha visitado y cuáles no. ¿De acuerdo? Y el juego, pues, es las visitas totales o que se han recibido en los distintos museos y si tenemos algún beneficio por los ingresos que se han generado por la compra de esos tickets. Que siempre se pueden normalizar que cada ticket vale uno y, por lo tanto, se reduce todo un conteo también. Entonces, sería el primer ejemplo donde podemos considerar problemas de atribución. El siguiente es... incluso anterior, es en los factores que influyen en los infartos por miocardio, que es un trabajo del año 2000, en el cual, aplicando la teoría de juegos, lo que hacen es hacer un análisis de lo que es el riesgo atribuible, que es un concepto básico en epidemiología
para determinar la influencia de los distintos factores en el desarrollo de una enfermedad. En este caso, ellos lo aplicaron, vieron que la teoría de juegos se ajustaba bastante bien a la atribución de riesgo y lo aplicaron en este contexto. Obviamente, aquí el papel de jugadores, los factores son, en este caso, son los riesgos, las distintas comorbilidad que de las enfermedades que ya poseen los individuos. Luego, pues, el conjunto de mi población es los que han sufrido un infarto de miocardio, y aquí hay una curiosidad que va a ser diferente a los modelos que nosotros empleamos o que proponemos emplear más adelante en esta charla, y es que al menos tienen que tener alguno de los riesgos que se está estudiando, ¿de acuerdo? La función que asigna los factores F, pues a cada individuo de mi población, que en este caso son aquellas personas que sufren un infarto por miocardio, le asigna qué riesgos tenía cuando sufrió el infarto. Entonces, en este caso real, pues se hizo sobre un conjunto de la información, recogía la información de una población de 6.029 varones que trabajaban en la industria con una edad entre 40 y 60 años, durante 5 años en la ciudad de Göttingen. Y entonces determinaron cuáles de los factores que ellos consideraban, y ante otros, pues son los distintos tipos de colesterol que veis ahí, pero también, pues, si eran fumadores o no a la hora de sufrir un infarto de miocardio. La función, en este caso, nuestra función característica, lo que mide es el número de personas que sufrieron un infarto de miocardio y tenían los factores en ese. En este es cualquier combinación de factores de riesgo que se estudian, que son los tres correspondientes al colesterol y al hecho de ser o no ser fumador. Esta es otra aplicación donde se aplican las técnicas de evaluación y se aplican, curiosamente, también desde la perspectiva de la teoría de juegos. También en la tecnología en genética, para estudiar distintas enfermedades o el desarrollo de distintas enfermedades según la expresión genética de los individuos, ¿no? En este caso, nuestro conjunto de jugadores, es decir, los factores son nuestros genes, las expresiones normales o anormales de los distintos genes en estudio. Nuestra población aquí pueden ser todos los que desarrollen una determinada enfermedad, por ejemplo, una enfermedad que obviamente tenga que ver con el tener algún tipo de expresión genética. Nuestra función que asigna factores es, a cada individuo le asigna las expresiones anormales que tienen de los genes que se estén estudiando. Es decir, cuando uno tiene su perfil genético, los genes pues tienen expresiones normales o anormales. Entonces es contabilizar cuáles son anormales y cuáles son normales. Si es una expresión anormal, pues sería el 1, si es una normal, pues sería el 0. En ese gen no tiene ningún tipo de anormalidad. La matriz, tendríamos lo que se llamaría los microarray data, que sería nuestra matriz con nuestros individuos y para cada uno de ellos su perfil genético. Y la función característica, que es con la que podríamos hacer calcular la atribución, que luego veremos cómo lo hacemos, sería el número de individuos con todos sus genes con expresiones normales dentro de los genes con expresión normal S. Es decir, de este subconjunto de genes. Esta es otra de las aplicaciones, esta ya es del 2007. También se ha utilizado, pues, ahora que a nosotros nos afecta también, es para aplicar, es decir, dar créditos o atribuir relevancia a los distintos investigadores en bibliometría. Esta es una aplicación del año 2014 y entonces es para afinar cuál es la contribución de cada la relevancia de los investigadores. Tiene en cuenta que un trabajo que publican 25 personas, 5, 3, 7 o 14, pues habría que ver cómo se distribuye eso, ¿no? Porque no es lo mismo publicaciones individuales que publicaciones colectivas, porque teniendo en cuenta ese tipo de factores, el número de autores, por ejemplo, pues entonces medir la relevancia bibliométrica de un investigador pues puede cambiar. En este caso concreto, nuestros factores son los autores, es decir, qué autores están presentes o no están presentes en una determinada publicación, y nuestra población pues son las publicaciones. Obviamente, la función de asignación de factores asigna a cada publicación el número de los autores que han contribuido en ella. Y entonces, la función característica, de nuevo es un conteo, es el número de publicaciones con todos sus autores dentro
del subconjunto que estemos valorando ese. Entonces, de esto, bueno, pues podemos determinar una nueva medida bibliométrica sobre la relevancia de un investigador. Esto, bueno, obviamente fue publicada pues, en una revista de bibliometría, pero también se puede utilizar en otro ámbito distinto, que es en los problemas de elección, es decir, en los approval voting, que significa votos por aprobación. Es decir, nosotros podemos decidir de todos los candidatos que se presentan a elecciones cuáles nos parecen razonables y cuáles no. Entonces, nosotros marcamos tantos candidatos como nos parezcan razonables. Este es un tema que ya este sistema de votación ya se propuso en el año 78 por Brans y Finsbrough y ahora ha sido aplicado desde la perspectiva de la teoría de juegos y de los problemas de atribución en más recientemente en los años 2012 y 2014 por el propio Brans y también por Gisborne y Zahn, que son los que introdujeron el Museum Past Problem. En este caso, los factores son los candidatos que se presentan a las elecciones, mi población son los votantes. La función F es qué candidatos ha marcado cada uno de los votantes y lo que hacemos, la función característica, bueno, sería el conjunto de todos los votos, es la matriz de votos, y la función característica es el número de votos con todos los votos a candidatos dentro de la coalición S. Es decir, de nuevo, un conteo. Pero también se ha aplicado al problema de cuál es la relevancia ahora del inglés después del Brexit. Ese es un trabajo de Gisborne y Moreno, Ternero y Weber del año 2017. Es decir, ¿cuál es la relevancia del inglés ahora en el marco de la Unión Europea? También se ha aplicado como un problema de atribución, que es el que veis aquí. En este caso concreto, los factores son los idiomas, que domina cada uno de los ciudadanos de la Unión Europea. El conjunto son los ciudadanos de la Unión Europea. La función F es a cada uno de nosotros, se nos asignaría pues qué lengua domina, ¿no? Pues en mi caso, pues entiendo el inglés, el castellano y el valenciano. Pues yo tendría pues tres unos en cada una de esas lenguas y como no sé nada de otros idiomas, pues tendría un cero. Luego, parte de la matriz de información sería pues la matriz en la que cada individuo es una fila y son unos y ceros en función de las lenguas que comprendo domina y las que no. Y este sería nuestra función característica es qué conjunto de ciudadanos domina pues, un subconjunto de las lenguas dentro del conjunto S para cada subconjunto S de posibles lenguas que son oficiales en la Unión Europea. Pero también se puede aplicar, como antes he dicho, en problemas de tickets combinados de transporte, ¿no? Entonces, es un trabajo del año de 2019 de Encarnial Gabal, Frañeli, Nati Yorga, que está por aquí, es Silvan Bill y el que habla. Y entonces aquí pues tenemos los factores o riesgos son las diferentes partes de la red. La población son los viajeros. La función que asigna factores a la población pues es cuántos, el viajero que ha hecho un viaje, cuántos transportes, cuántos medios de transporte ha utilizado. Y luego pues nosotros aquí si normalizamos a uno, sería el número de unidades de tráfico que ha circulado a través de subconjuntos S, a través de la subred que definen los transportes en S, los distintos medios de transporte que hemos considerado. Y también es un problema de atribución, porque pasa por distintos medios de transporte y habría que atribuir cuál es el que es más relevante o el menos relevante a la hora de generar el ingreso o el tráfico en la red que estudiamos. Y un caso, pues, tan muy importante y es que este es el impacto en las campañas de marketing. Aquí está muy centrado Google, ¿vale? Entonces, en este caso, lo que nosotros queremos saber es, en todas las campañas de marketing y que se dan a través de las redes, es los factores, es los puntos de contacto que tiene un futuro cliente con la publicidad que se hace a través de las distintas redes. Nuestros clientes son obviamente, en este caso, se centran en los que compran y la función F lo que asigna a cada uno de los clientes que ha comprado es por cuántos de los canales, por cuántos de los puntos de contactos que tenemos en las redes sociales ha pasado ese cliente. Para asignarle más relevancia a algunos puntos de contacto o no y poder definir nuevas estrategias de marketing para conseguir que nuestros clientes conviertan las visitas en compras, ¿vale? En este caso, pues, la matriz es una matriz de información. En este caso, pues,
La función característica, como estamos atribuyendo, es cuántas conversiones, es decir, cuántas compras de mis clientes se producen, pues lo que mido es cuántas compras se producen a través de los canales de publicidad que estén dentro de S, no en el global, sino en el subconjunto S. Y eso lo medimos para cada subconjunto posible. ¿Vale? Entonces, este es un impacto y luego uno dirá, ¿y esto tiene alguna relevancia? Pues sí, y ahora lo veremos a continuación. Entonces, ¿cuál es el valor que normalmente se utiliza para luego? Es decir, ya hemos definido nuestro juego, hemos visto las aplicaciones y luego lo que querríamos saber es cómo medimos la atribución. Bueno, la atribución la medimos con el valor de Shapley que tiene esta expresión. Es un valor del año 1953 que introdujo Shapley, que fue al final premiado con el Premio Nobel de Economía hace unos años. Y esta es una de las medidas que, una vez que tenemos nuestro problema de atribución como un juego, es una de las medidas más habituales porque se considera como una medida de referencia para hacer la atribución. Y entonces, esta medida, una vez que tenemos definido nuestro juego, al aplicar esta expresión, lo que obtenemos es repartir de todo el volumen de visitas, que por ejemplo, o el número de volúmenes de compras que hemos tenido, cuántas son atribuibles a cada uno de los canales. Y eso es lo que hace el valor de Shapley. Y entonces, lo que hace es medir simplemente es cuánto gano de añadir un cierto canal a quitarlo. Es decir, esto es lo que hace el valor de Shapley. Que muchos de vosotros que habéis cursado el programa de doctorado, pues si habéis hecho la formación básica de teoría de juegos, pues os sonará, ¿no? Entonces, este es un valor muy conocido y a la hora de medir el juego, pues es una medida muy sencilla. Y en este tipo de problemas, la expresión del valor de Shapley es fácil de calcular, porque observamos que si hacemos todas las combinaciones posibles de un conjunto de factores muy grande, hay que hacer muchos cálculos. Y entonces, uno de los mayores problemas que tiene el valor de Shapley es su complejidad computacional, porque el número de cálculos es exponencial. Pero bueno, hay formas de solventarlo por muestreo y demás. Entonces, una vez que aplicamos el valor de Shapley, podemos medir cuál es la atribución, es decir, cuál es la relevancia de cada uno de los factores en el problema que estemos estudiando. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, el valor de Shapley en el problema básico tiene esta expresión simplemente, y es repartir cada una de las unidades, es decir, cada individuo en nuestra matriz, nosotros tenemos nuestra matriz E, si a cada individuo le damos una relevancia de 1, este 1 se reparte entre todos los factores que estén presentes, y ya está. Y luego, pues, sumamos. Es decir, ese 1 se divide entre el número de factores que esté presente en cada uno de la población, luego se suma por columnas y ya obtenemos el valor de Shapley. Entonces, esto hace que computacionalmente pues sea muy interesante porque podemos calcularlo de forma muy fácil y el problema de atribución pues se puede simplificar bastante. Es decir, la complejidad computacional de la que antes mencionaba pues desaparece completamente. ¿Vale? También lo podemos hacer en términos de ratio, pues dividiendo pues, entre la población, ¿no? Es decir, lo que podemos hacer en términos absolutos es del volumen total, cuánto correspondería o cuánto atribuimos a cada uno de los factores, o bien hacerlo en términos relativos, dividiendo por el tamaño de la población de la que dispongamos. Bien, entonces tenemos dos elementos básicos. Uno, nuestro modelo básico, que es el Museum Pass Problem, y otro es la medida de atribución básica, que es el valor de Shapley. Entonces, estos dos elementos los podemos considerar como dos benchmarks, es decir, dos elementos de referencia para analizar problemas de atribución. Aquí, las características que tienen los problemas de atribución que hemos mencionado es que en todos los casos, al menos debe estar presente uno de los factores. ¿De acuerdo? Y eso va a ser distinto con respecto a la aplicación que yo en unos momentos os contaré. Es una diferencia con respecto a los modelos clásicos y, por tanto, una innovación o una novedad que introducimos y que luego tiene otras implicaciones que ya mencionaré. Todos los problemas que ya os he dicho, ya os he ido contando, puede haber otros tipos de enfoques. Yo he utilizado el valor de Shapley como medida de atribución de referencia, pero podemos aplicar muchas otras, como reglas proporcionales, reglas basadas en bancarrota o cualquier otro tipo de regla que se nos pueda ocurrir. Como veremos también en el caso que yo os presento, yo utilizo otras reglas que son distintas del valor de Shapley y luego pues, se pueden comparar. Es decir, el modelo básico es el problema del Museum Pass Problem, el juego básico es el de contar clientes, visitantes y la medida básica de atribución es el valor de Shapley. Todos los demás, pues es cuando analizamos un problema es comparar o contrastar
frente a ese modelo, esos modelos de referencia. También podemos introducir asimetrías y demás, y entonces, bueno, es decir, que el problema podemos complicarlo todo lo que queramos, aunque yo he dado la versión más sencilla, que, bueno, pues para un seminario introductorio y luego una aplicación, pues es suficiente. Y además, el problema de atribución se utiliza y se monetiza. Esto es las pantallas de Google, y Google lo comercializa. Google comercializa la atribución en los canales de publicidad en las redes, ¿no? Como tiene control sobre los clientes y puede hacer el seguimiento de los mismos, pues puede tener medidas muy finas sobre qué recorrido, qué camino en las redes ha hecho un potencial cliente hasta que termina comprando un producto. Entonces lo ofrece como uno de los servicios que ofrece y que no es barato. Y entre otro de las medidas que ofrece es el valor de Shapley. Es decir, utiliza el valor como una de las posibles medidas. Aquí tenéis muchas, ¿no? La medida del último clic, del primer clic, una medida de distribución lineal, una que decae con el tiempo, una que tiene, pues, una que depende de la posición del clic que hayamos hecho, y luego los modelos de data driven que están basados normalmente en el valor de Shapley. ¿Vale? Creo que aquí está. Es decir, que el valor, es decir, los modelos que acabo de presentar, Google los utiliza, aunque no explica muy bien cómo lo genera todo, porque obviamente los algoritmos que utilice para calcular el valor de SAP y todas las técnicas estarán patentados, cosa que, porque esto estará en Estados Unidos o será secreto industrial, pero bueno, dice que se basa en el valor de Shapley para dar la medida de atribución. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, la literatura que podéis encontrar aquí es muy amplia, es decir, aquí tenéis alguna literatura, es decir, que además de las aplicaciones que he mencionado, hay muchas otras. ¿De acuerdo? Hay más aplicaciones, aquí tenéis algunas. Bueno, aquí algunas que os adelantaba, ¿no? Que esta es con uno de mis estudiantes, que es sobre YouTube, cómo aplicar medidas de atribución para saber a qué contenidos atribuirle el mayor número de visitas o la monetización que se produce dentro de YouTube. O bueno, en cualquier canal que ofrezca vídeos bajo demanda. Y muchos otros. Bueno, aquí los que tenéis son los que os voy a contar ahora en particular. Es en epidemiología, ¿no? Entonces, creo que voy bien de tiempo, a pesar de las 67 transparencias que asustaban al principio, creo que he ido contándolo justo en cada una de ellas y vamos a poder contarlo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a introducir ahora una medida de la relevancia de los distintos factores de comorbilidad en la letalidad. Y lo haremos y finalmente lo aplicaremos al COVID-19. Obviamente, todo lo que he contado ahora pues, es obviamente muy literario, y ahora lo que voy a entrar es en un modelo matemático y cómo de forma elemental se puede estudiar para un caso concreto. ¿De acuerdo? Es decir, que ahora vamos a ver un caso concreto de que cómo con matemáticas analizamos los problemas que antes pues, he expuesto. Entonces, nosotros, el modelo este matemático que proponemos para medir la letalidad, o la relevancia en la letalidad de distintos factores de riesgo, tendría la siguiente estructura. Como veis, la estructura es parecida a la que he ido presentando en todos y cada uno de los modelos anteriores, aunque luego destacaré dónde está la diferencia. Entonces, aquí nosotros tenemos nuestros factores, obviamente son, es el conjunto de patologías. Es decir, las patologías previas que tiene un individuo cuando fallece, con una determinada característica, por ejemplo, cuando fallece con COVID. Solo estamos interesados en aquellos que fallecen con COVID, qué patologías previas tenían, de aquellas que se consideren pues, elementos patológicos. Luego, nuestros individuos pues, serán aquellos que pues, tengan un resultado, el que estemos midiendo, pues que un desarrollo grave de la enfermedad o el fallecimiento o lo que sea, ¿no? Y las patologías que tenían. Con lo cual, nuestra matriz, en este caso, pues tiene un nombre distinto, ¿no? Porque es una matriz de letalidad. Porque nos estamos fijando en los individuos que fallecen con unas determinadas patologías.
Y nosotros lo que medimos para cada individuo es si esa patología, cuando el individuo fallece, estaba presente o no estaba presente en el individuo. Y en otro caso, pues es cero si no está presente. Uno si está presente, cero si no está presente. Bien, luego tenemos XY punto, bueno, es la yésima fila de nuestra matriz de letalidad, que es una matriz donde es N por P, N, el número de filas son las personas que han fallecido con... que han fallecido con una determinada característica, y P son el número de patologías, que, es decir, de factores de riesgo que nosotros estamos evaluando en cada uno de los fallecidos. Bueno, esto de X punto y X punto A pues son dos notaciones comunes cuando tenemos una estructura matricial, ¿no? Es decir, este sería la fila, X y punto es la fila, X punto A pues es una columna. Y luego, pues el dominio de todas nuestras matrices, pues que cumplen con estas características. Son matrices de 1 y 0, y para el conjunto de individuos N, y este individuo pues puede ser variable, porque es un subconjunto del conjunto de todos los posibles individuos que podamos tener. Es decir, que asumimos que la población puede variar en algún momento. Entonces, aquí tenemos un ejemplo con 6 individuos, entonces, y que fallecen y tienen una o varias de las siguientes patologías. El primer individuo pues tenía, las patologías que estamos mirando son diabetes, presión alta y bronquitis. El primer individuo pues tenía presión alta o tensión alta y bronquitis, pero no tenía diabetes. Había un individuo que cuando falleció, por ejemplo, con COVID, no tenía ninguna patología previa de las que estamos mirando. Esto es un elemento diferenciador con todos los modelos que hemos visto anteriormente, porque en todos los anteriores se asume que nuestra población, todos y cada uno de los individuos de nuestra población, al menos tiene un factor. Nosotros consideramos aquí modelos en los que podría ocurrir que un individuo no tuviese ninguno de los factores que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Bueno, y así sucesivamente. Entonces, para este individuo, la pregunta es cuál es la relevancia de cada una de las patologías en esta pequeña sociedad que estamos manejando. Bien, entonces lo que tenemos que hacer es para medirlo es cómo medimos una regla de atribución. En este caso luego le ponemos un nombre, ¿no?, para hacerla más atractiva, pues si estamos en epidemiología y estamos hablando de letalidad, pues tendríamos que hablar de reglas de atribución de la relevancia de la letalidad, en la letalidad, ¿no? Pero a fin de cuentas una regla es una función que asigna, nos dan una matriz con todos los resultados de los que tienen la característica, en este caso que han fallecido, y asigna un vector, es decir, un valor, es decir, una relevancia a cada uno de los factores que estemos considerando. Es decir, es una función de nuestro conjunto de matrices en RP, en el espacio en el que solo consideramos las dimensiones de los factores, ¿vale? Con lo cual nosotros lo que tenemos es un vector. Es decir, a cada matriz le asociamos un vector. Y la patología de una de la relevancia de una de las patologías es simplemente pues, la coordenada correspondiente de ese vector asociada a esa patología. ¿Vale? Como veis, aquí no me estoy centrando si es el valor de Shapley o no es el valor de Shapley. Entonces, ¿qué reglas se nos pueden ocurrir? Porque pueden ser sencillas. Es decir, yo cuando tengo esa matriz, ¿qué cosas podría hacer? La primera es contar. Es decir, que es lo que llamamos aquí la regla de conteo. Es decir, nosotros la relevancia de una patología es el número de veces que aparece esa patología en la población que estamos estudiando. Es esta suma. Es sumar la columna correspondiente, es decir, las veces que nosotros tenemos enfermos que tienen esa patología, ¿no? Y esta es su relevancia, es un conteo. Es decir, para cada individuo, pues contamos si lo tiene o no tiene. Si es cero es porque no la tiene, si es uno la tiene. También lo podemos hacer con un promedio, es decir, que es la que llegáis aquí, podríamos haberlo llamado promedio, pues nosotros llamamos chair rule, pero pues es en este caso el promedio. Es lo mismo pues dividiendo por el número de individuos que tiene mi población. También puede ser por ratio, es decir, contando el conjunto de patologías, o sea, de factores que podemos ver, es decir, el conjunto de unos que hay en mi matriz, pues cuántos de esos unos corresponde a cada uno de las patologías, o sea, qué proporción de los uno de los que vemos en nuestra matriz corresponde a cada una de las patologías. Entonces, bueno, obviamente, pues si todos mueren sin ninguna patología, pues hay que definirlo de alguna manera,
porque es un caso posible, entonces el denominador no estaría definido. Entonces, en ese caso, en el que todos los fallecidos, ninguno tiene ninguna de las patologías que estamos estudiando, pues entonces se asignaría relevancia cero. ¿Vale? Es decir, esta es otra posible regla y esta es otra también, es la Equal Attribution Rule. Esta es precisamente, si tenemos nuestra matriz, entonces nosotros lo que haríamos es asignar valor 1 a cada uno de los individuos y lo que haríamos es dividir en cada uno realmente entre aquellos, este uno de cada uno de individuos, entre aquellos que tienen, entre los factores que aparecen en ese individuo. Es decir, si alguien tiene, muere con 3 factores, pues entonces asignaríamos un tercio, un tercio, un tercio a cada uno de esos factores. Es decir, por eso aquí son ceros o unos. Observar que esto es la suma de los unos que hay presente o la suma de la fila correspondiente. De nuevo, podemos encontrarnos con el caso de que alguien no tenga ninguna patología previa y por lo tanto hay que definir también, porque si no el denominador no estaría definido, este elemento aquí no estaría definido y entonces pues hay que definirlo y entonces se asume que es. ¿De acuerdo? Entonces estas son 4 formas de medir atribución, o sea, de dar relevancia a cada una de las patologías y las podéis encontrar porque las 4, si hacéis una revisión, por ejemplo, en el COVID, las 4 están presentes como medidas en diferentes informes sobre la letalidad o la comorbilidad en los fallecidos por COVID. Por tanto, son medidas que son utilizadas de una forma u otra. La cuestión es, como veis aquí, yo no he utilizado teoría de juegos. Todavía no he definido ningún juego, ¿vale? Es decir, en el problema de atribución que he contado, digo, tengo un juego de referencia y sobre ese juego de referencia defino el valor de Shapley, pero yo no he contado ningún juego. Yo lo único que he puesto son unas reglas y ahora quiero plantearme si las reglas son buenas o son malas. Entonces, en este caso, las reglas de atribución. Es decir, prescindimos del juego y nos centramos exclusivamente en el problema, aunque en un momento dado voy a regresar al juego. Entonces, si continuamos con nuestro ejemplo, pues aquí la Equal Attribution Rule es lo que acabo de contar. Los 2 primeros había 2-1, pues 1 entre 2, un medio. El de en medio no era 0, pues 0. Este, pues, tenía los 3 factores, un tercio, un tercio, un tercio. Luego sumamos por columnas y ya tenemos la Equal Attribution Rule. Por ejemplo, la de conteo, pues exactamente las demás se hacen pues tal y como se han definido, pues contando. En este, el primer factor aparece 3 veces, el segundo 3 veces y el tercero 4 veces. Luego, cuando dividimos por 6, pues nos queda esta expresión. Y luego, si lo hacemos por la ratio rule, pues nos sale esta otra que es distinta de las anteriores. Fijaros que estas 3 medidas no coinciden. Con lo cual existe cierta divergencia a la hora de medir la atribución, aunque ordinalmente sí que coinciden, pero cuantitativamente no coinciden. ¿Vale? Entonces, uno podría plantearse cuál es mejor, ¿no? Entonces, bueno, esto, el impacto agregado, esto vemos que cuando nosotros también, por otro lado, cuando sumamos la relevancia, este suma 10, este suma otra cantidad, es decir, las sumas son diferentes. Es decir, que tampoco estamos determinando que a la hora de calcular la medida de atribución no estamos considerando la posibilidad de que tenga que sumar una cosa concreta. Esto, claro, esto añade una dificultad con respecto a la teoría de juegos. ¿Por qué? Porque la teoría de juegos VDN tiene que estar definido siempre y bueno, normalmente las reglas siempre son eficientes. Cuando aplicamos este tipo de reglas, eso, pues el VDN no permanece constante. Entonces, bueno, pues lo podemos, podemos enfocarlo de esta otra forma. Nos centramos en medir la atribución sobre el problema antes de entrar en el juego, aunque veremos después que podemos asociar un juego y descubriremos que una de las reglas que os he presentado es el valor de Shapley. Entonces, la forma de hacerlo, cuando ya no utilizamos el juego, e incluso utilizando juegos, es ¿qué medida es mejor? Para ver qué medida es mejor, se suele recurrir a propiedades. Es decir, ¿qué propiedades entendemos que sensatamente debería cumplir una regla de atribución para que sea la medida adecuada de la atribución en el problema o de la relevancia en el problema que nos ocupe? Este es un enfoque diferente, es decir, ¿en qué principios queremos basar la medida y en base a esos principios yo te doy qué medida de atribución puedes aplicar? Entonces, yo aquí, nosotros hemos propuesto algunas de ellas. Entonces, la primera que veis aquí es la de neutralidad. La de neutralidad lo que viene a decir es que el nombre de la patología no debería influir en la relevancia que esta patología tenga.
¿Vale? Otra propia que parece sensato, ¿no? Es decir, que no de, es decir, que la medida que hagáis o que planteamos no dependa del nombre de la patología. Luego tendríamos irrelevancia. Es decir, si hay una patología que nunca está presente en ningún fallecido, pues obviamente la relevancia que va a tener en el resultado final de la enfermedad pues va a ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, estas son dos propiedades. Y luego hay otro tipo de propiedad. Este tipo de propiedad es qué sucede si yo tomo la medida en dos poblaciones distintas y luego quiero juntarlas. Entonces, la forma de unir dos poblaciones, la forma en que lo hago, puede determinar distintas maneras de cómo se componen estas medidas. Entonces, las composiciones, la primera es la aditiva, que observamos que cuando yo cojo dos poblaciones, que son dos matrices en el fondo, y las junto, ¿cuál sería la nueva medida? Hay que volver a calcularla. Entonces, la composición aditiva me dice que no hace falta, que sería la suma de las medidas que hubiese obtenido en cada una de las poblaciones. Por lo tanto, es sencillo. Hay otra que no, que puede decirnos, no, hay que tener en cuenta el tamaño de cada una de las poblaciones. Y entonces tenemos otra propiedad distinta. Por ejemplo, con el tamaño de las poblaciones, en el caso de la media aritmética, pues tendríamos algo parecido. Si calculamos la media en dos poblaciones, cuando las fusionamos, la propiedad de composición que satisface es esta. Y también podríamos decir, no, la composición tiene que tener en cuenta la incidencia que ha tenido estos factores en cada una de las poblaciones, ¿no? Es decir, que la composición de dos poblaciones pues puede venir determinada por la incidencia de esos factores en cada una de las poblaciones. Entonces, observar que, bueno, aquí he visto la composición, podía utilizar otras propiedades, pero lo he puesto aquí para que veamos ahora que una vez que fijamos los principios, la medida que puede resultar más adecuada puede cambiar. Es decir, puede haber unas medidas que sean, que respondan más a los principios que proponemos que otras. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es el desarrollo que uno, cuando uno pretende aplicar la teoría de juegos o, problemas de, en este caso, de reparto o de atribución en estado puro sin aplicar un juego, pues las propiedades son importantes. Y este enfoque de los principios para determinar cuáles son las reglas de atribución es un enfoque que está muy asociado también a la filosofía económica que se desarrolló en al finales de los siglos pasados de Raoul y de Romer y de Amitya Sen, ¿de acuerdo? Sobre los principios de justicia, es decir, de estas medidas, ¿cuál es la que lo hace de forma más equitativa la atribución de la relevancia de cada una de los factores en los que estamos estudiando? ¿De acuerdo? Entonces, claro, diríais, bueno, pues como uno es matemático, al final acabamos en teoremas. Y las reglas anteriores se pueden caracterizar. Entonces, si a uno lo que le gusta es la neutralidad y la relevancia, es decir, que no dependa del nombre de la patología, que si una patología nunca está presente en el resultado que estamos estudiando, y si la composición que aceptamos es aditiva, la estructura de la regla de atribución tiene que ser esa, donde WDI son funciones neutrales. Es decir, es toda una familia de reglas de atribución responderían a estos tres principios que consideramos como razonables a la hora de calcular una medida de atribución. ¿Esto que WDI qué significa? Esto significa que los individuos podrían no tener el mismo peso. Esto también contrasta bastante con mucho de la literatura que hay que he contado antes, porque nosotros no tenemos aquí unas reglas de atribución en las que los individuos podemos ponderarlos de formas diferentes de acuerdo pues, a algún tipo de criterio, siempre que sea un criterio neutral. ¿De acuerdo? Entonces hay toda una familia de reglas de atribución que cumplen con esas tres primeras características. Entonces, una de las reglas que cumple es una vez que hemos caracterizado, no puede ser ninguna otra regla que no tenga esta forma. Entonces, luego lo que se comprueba de que esto es cierto. Entonces, para comprobarlo, cada vez quitamos una propiedad y descubrimos que hay reglas que violan alguna de las propiedades y las podemos construir y verifican
las otras dos. Es decir, esto sería una metodología de trabajo cuando se aplica a teoría de juegos o a algún tipo de problema, ¿no? Es decir, hemos establecido el problema, aquí todavía no hemos entrado en un juego, pero sí que hemos introducido una serie de reglas de atribución, hemos caracterizado una serie de reglas de acuerdo a las propiedades y luego hemos demostrado que no hay otras reglas que lo satisfagan. Esta dinámica, esta estructura que os estoy contando es muy, muy común en teoría de juegos cuando se aplica algún tipo de problema. ¿Vale? O sea que esta charla no solamente es hablaros de los problemas de atribución, sino también un poco de la metodología que habitualmente se sigue cuando se hace este enfoque a un problema. Entonces, hay de las reglas que hemos presentado, hay dos que no pertenecen a esta familia y dos que sí. Curiosamente, la que contaba está y la Equal Attribution Rule también. Esas dos reglas, de las cuatro que he presentado antes, pertenecen a esta familia. Tienen la característica que son neutrales, satisfacen la propiedad de irrelevancia y la composición por aditividad. Sin embargo, las otras dos reglas, la Chair Rule y la Ratio Rule, no las satisfacen. Pero tampoco hay que molestarse mucho, es que si cambiamos la composición, obtenemos unas reglas de atribución que son totalmente diferentes, aunque también tenemos la ponderación, es decir, tenemos la capacidad de buscar ponderaciones neutrales en los individuos, es decir, podemos darle más peso a unos individuos que otros a la hora de medir la relevancia de los factores en nuestro problema, ¿no? En este caso, el de la letalidad. Entonces, uno que satisface esta regla es el chair index o la chair rule, ¿vale? Es decir, cambiamos una sola propiedad y hemos cambiado la familia de reglas que es más idónea para calcular la atribución en este problema, ¿vale? Aquí sería lo mismo, la independencia lógica, para demostrar que esta es la única familia posible, no hay otras reglas, no podemos escribir, o sea, inventarnos otras reglas que satisfagan estas propiedades, salvo estas. Y luego, si cambiamos la última, que es la de incidencia, pues obtenemos la ratio rule o ratio index, otra regla. Entonces vemos la relevancia, es decir, esto desde el principio de la filosofía económica, observamos que si los principios de equidad o justicia que nosotros o de razonabilidad que establecemos son distintos, me puede dar lugar a reglas de atribución diferente o, si en economía, reglas de reparto o reglas redistributivas completamente diferentes. ¿Vale? Entonces, bueno, este, como veis, es un hilo conductor. Hay muchas reglas. ¿Cuáles son mejores? Pues, ¿o cuáles son más idóneas? Pues depende de los principios que nosotros queramos tener a la hora de calcular la atribución de la relevancia. Igual, la independencia lógica para demostrar que la estructura que hemos dado aquí, es decir, solamente estas son las únicas y también dependen de estos pesos, ¿vale? Podemos calcular el juego como antes hemos hecho, el Shapley Value. Y entonces, si calculamos el juego tal cual hemos definido antes, pero refinando algo un poquito, porque tenemos que garantizar que VDN siempre tenga algún valor y demás, entonces tenemos que ir al caso de que al menos un factor tiene que estar presente, la Equal Attribution Rule y el valor de Shapley coinciden. Por lo tanto, la Equal Attribution Rule, que la hemos definido de una forma intuitiva, que luego la hemos encuadrado dentro de una familia de reglas de atribución que satisfacen unas propiedades que consideramos que son razonables, coincide con el valor de Shapley cuando podemos definir el juego, que es en el caso de que todos los miembros de la población tengan al menos uno de los factores. Esto que significa que la Equal Attribution Rule es una extensión del valor de Shapley al caso de considerar la posibilidad de que alguno de los factores o que ninguno de los factores estén presentes en alguno de los individuos de mi población. ¿De acuerdo? Esto es una novedad con respecto a la literatura tradicional sobre los problemas de atribución, pero nos permite seguir trabajando sobre el valor de Shapley, pero con otro enfoque. ¿Vale? Entonces, bueno, esto es un ejemplo en el que ya calculamos el juego y cuando hacemos el cálculo del juego, pues obviamente si aplicamos la Equal Attribution Rule solamente sobre los individuos que tenían al menos alguno de los factores de comorbilidad cuando fallecieron, pues nos sale el valor de Shapley. ¿De acuerdo? Entonces coinciden. Esto es lo que he comentado y ahora
lo vamos a aplicar al caso, y estoy acabando, al caso del coronavirus, ¿no? Entonces, en el caso del coronavirus, lo que vamos a hacer es utilizar pues, una serie de datos, son de los primeros datos, son los datos de China en el año 2020, en febrero del 2020, es decir, porque se han utilizado ya en otros muchos estudios y es para poder comparar, ¿no? Entonces, nosotros, bueno, como he comentado, vamos a utilizar esto y en particular la Equal Attribution Rule, porque es la extensión del valor de Sapir al caso de que no se padezca ninguna patología. Lo vamos a aplicar al caso del COVID-19. Entonces, los porcentajes que se disponían de las patologías previas, estos son los datos del grupo este que hizo el primer estudio sobre cuál es la influencia de distintas patologías en el resultado fatal de la enfermedad por COVID. Entonces, observar que el 39,7% de las personas tenían hipertensión, el 22,7% problemas cardiovasculares, 20% diabetes y el 7,9% problemas respiratorios crónicos, ¿vale? Había individuos que no tenían patologías previas u otras patologías. Nosotros hemos centrado en estas cuatro, ¿no? Porque es la que hemos encontrado un trabajo para poder comparar y hacer referencia. Entonces, aquí lo tenemos, nuestros pacientes. Si medimos estos cuatro factores, a cada paciente, pues el paciente 1 pues tenía hipertensión, solo cuando falleció por COVID. El paciente 2 murió sin ninguna de esas patologías previas. El paciente 4 pues tenía hipertensión, diabetes y problemas respiratorios, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Cuál es el problema? Que los microdatos no son públicos. Entonces, las reglas que hemos propuesto, y la Equal Attribution Rule, tiene la ventaja de que una vez que tienes los microdatos, calcularlo es muy sencillo, es decir, computacionalmente es sencilla. Pero los microdatos no los disponemos. Por lo tanto, lo que hemos hecho es por simulación. Y para los resultados que os voy a presentar están hechos por simulación y hemos simulado 50 individuos para que diesen estas proporciones. ¿Y qué patologías o qué combinaciones de patologías deberían tener los individuos en una población de 50 para que pudiésemos simularlo en un tiempo razonable para que nos diesen aproximadamente estos resultados que veis aquí? Estos resultados, es decir, cómo hacemos la simulación para que me dé estos resultados. Entonces, una vez que hemos hecho la simulación, si aplicamos nuestras reglas, pues obtenemos pues, estos resultados. Y observamos que realmente la incidencia de hipertensión es curiosamente, tiene una preponderancia bastante mayor de lo que originariamente uno podría pensar con los datos que se disponían con los porcentajes de enfermedades previas, ¿no? Es decir, la hipertensión tiene una influencia en la letalidad de prácticamente la atribución que le podríamos hacer sobre el riesgo de un desarrollo fatal de la enfermedad del COVID. Con los datos de febrero del 2020 que proporcionaba China de forma agregada y habiendo hecho la simulación en el contexto que he comentado, pues estaría en el 0,51, que es bastante más si uno lo compara con estos resultados de lo que, bueno, que se puede apreciar aquí. Cuando utilizamos el valor de Sapir, pues nos dan estos resultados. Entonces, los comentarios finales, he terminado, creo que me he pasado un poquito, he utilizado 55 minutos. Entonces, el modelo de referencia es el Museo Span Problem, también el valor de Sapir es una solución de referencia. Al final, como habéis visto, hemos hecho muchas cosas, pero al final en la aplicación he aplicado el valor de Sapir. Hemos eliminado una de las condiciones básicas en los problemas de atribución, por lo tanto, hemos extendido el modelo de atribución a un dominio mucho mayor. Y bueno, luego esto mismo pues ya lo hemos desarrollado en mucha más profundidad en el caso general del Museo Sparse Problem para tener, bueno, ese es otro trabajo aparte, distinto de este. Este fue el primero. El siguiente fue establecer un modelo de referencia completo que prescinda de la condición de que al menos uno de los factores tiene que estar presente en cada uno de los individuos de la población, que es un trabajo que ya está desarrollado y enviado a una revista y que, bueno, esperemos que tengamos una respuesta en breve. La lista de referencias, pues, son, pues, todos estos trabajos y que ya he mencionado muchos de ellos. Y ya está. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para responder las preguntas que estiméis oportuno.
Esta presentación está disponible en internet. Si ponéis el nombre, aparece. Está accesible porque ya me pidieron que diese una conferencia, una charla sobre esto en otra institución, en la Universidad de Kempten, en noviembre del 2020. Entonces, si ponéis el título de la charla, os debe aparecer y está el link prácticamente con... porque lo que os interesará será todo con prácticamente todas las mismas transparencias que tenéis aquí. Creo que aquí hay un par de transparencias más y ya está, pero la charla completa ya está en abierto. Vale. Y luego ya por otra parte, Joaquín, relacionado con el tema ya en concreto de teoría de juegos, aparte del valor de esta play regla con la propiedad de linealidad, ¿os habéis planteado estudiar, bueno, tú al principio has dicho que se pueden aplicar otras, que os habéis centrado en esta, bueno, porque el valor de esa play pues da mucho de sí, es una regla con muy buenas propiedades, pero en alguna otra que no sea lineal, es decir, que no tenga, porque hay muchos economistas, sobre todo, que la propiedad de linealidad o de aditividad, pues parece que no les gusta mucho, porque bueno, sabes que los economistas pues tienen otros enfoques y piensan en otro tipo de propiedades más como monotonía, otras más relacionadas con el mundo económico, o incluso en los artículos, en los trabajos que hay sobre este tema de problemas de atribución desde la perspectiva de la teoría de juegos, ¿se han utilizado alguna otra regla que no sea...? Sí. Bueno, en la lista de referencias, sí. El valor de SAPI se ha caracterizado prácticamente también, obviamente, una de las propiedades que se utiliza comúnmente que sustituye la de aditividad es las balance contribution, que es un concepto económico que tiene mucho atractivo. Y entonces, obviamente, las balance contribution aquí también tienen sentido. Y es que cuando eliminas un factor, cuando eliminas dos factores de forma cruzada, que la relevancia de uno y otro se vea alterada de la misma manera, ¿no? Entonces, sí que es posible encontrar. Y también es posible encontrar, otro tipo de reglas que se han aplicado en los modelos de atribución, porque también se han visto como si fuesen problemas de bancarrota. A ver si las encuentro por aquí. Es decir, muchas de las referencias que hay aquí sobre Museum Pass son caracterizaciones alternativas. Por ejemplo, este de aquí, en este survey hay reglas de bancarrota. En este de Casas Méndez también, Ignacio García Jurado, hay reglas de bancarrota y otro tipo de reglas, y ellos pues hacen un survey completo de poder aplicar otras reglas, aparte del valor de SAPI, por supuesto. Lo único, bueno, que el valor de SAPI normalmente, en casi todos los trabajos, igual que yo lo que he presentado en este trabajo, habéis visto que he presentado tres familias completas de reglas. Porque al quitar la condición de que todos los elementos de la población tienen que tener al menos un factor, pues nos sale una familia más amplia de reglas, o sea, sale mayor riqueza de reglas, ¿no? Entonces, claro. Sí que puedes introducir más, y además aplicando principios económicos diferentes, obviamente. Claro, no, sí, sí, yo lo que te quería comentar era si vosotros lo habíais pensado, porque está claro que se van a poder... No, nosotros sí, pero obviamente... Las que tú has puesto se basaban todas en las caracterizaciones de propiedades relacionadas con cierta aditividad, digamos, que algunas tenían, dependiendo del tamaño, era si se había pensado algo que no tuviera esta... Sí, sí, ya te digo que sí, sobre todo es en las contribuciones equilibradas. Es una de las alternativas que se utiliza para caracterizar el valor de SAPI o familias que cumplan con esa característica sin necesidad de recurrir a la aditividad. Que quede claro que yo no tengo nada en contra de la aditividad, todo lo contrario, me parece que es una propiedad muy interesante. Sí, pero la has explicado porque has dicho si separamos. Además, la idea, separas un proyecto en dos subproyectos o cualquier cosa en dos partes, pues obviamente no tienes que volver para la parte grande a utilizar, pero sabes que los economistas, algunos, tampoco todos, pues tienen cierta reticencia a esa propiedad porque no la ven... la ven demasiado matemática o técnica, sí. Por eso, si te has fijado, yo en la relación que se establece se llama composición, porque tampoco es una aditividad, no es que sumemos dos... Lo que hacemos es, no sumamos dos matrices, lo que hacemos es componer dos poblaciones. Uh-huh. Es decir, no, pero obviamente tiene mucho aditividad, ¿no? La composición, claro, tiene una interpretación, pero tiene mucho aditividad. Sobre todo porque ¿qué es composición? Es decir, ¿qué se entiende por componer dos poblaciones? Pues habría que definir también qué es eso. Claro, sí, bueno, está claro, tienes que componer las dos poblaciones, tampoco he entrado en el detalle de la composición, bueno...
aunque matemáticamente la composición de dos poblaciones es poner una matriz encima de la otra. Pero cambia la dimensión de la matriz, por ejemplo. No se mantiene fija. Entonces, la aditividad normalmente, la dimensión del espacio origen no cambia. En nuestro cambio, la dimensión del espacio origen sí que cambia, con lo cual hay una cierta componente de que hay una posibilidad de que el tamaño, o sea, los elementos de la población que estás trabajando no sean los mismos. Pero bueno, claro, y es realista. Claridad despierta muchísimas críticas. Sí, pero es verdad que lo que tú dices, esta composición tiene sentido en la realidad o en la aplicación práctica. Tienes una población y otra y la compones y realmente no estás exactamente sumando. En este caso es componer, no es que tengas dos juegos y los sumas, sino sí, que tienes dos poblaciones y las juntas. Claro, está bien puntualizar esto, porque quizá, vamos, ya te digo, yo como estoy en el programa de economía, que bueno, la mentalidad pues a veces es un poquito así diferente, pues es bueno puntualizar estas cosas. Pero no sé. No está mal esa mentalidad, porque esa mentalidad al final lo que busca es la coherencia de las propiedades con el problema que tú estás trabajando, ¿no? Es cierto que a los que no estamos acostumbrados, es decir, bueno, si matemáticamente funciona, ¿por qué tengo que buscar propiedades que a lo mejor pierdan ese sabor matemático y tengan una interpretación mucho más económica o más filosófica de la teoría de la distribución y demás? Pues tampoco, hacer esfuerzo yo creo que también es interesante. Es interesante porque al final lo que hace es enriquecer, porque de alguna manera puedes transmitir, es decir, cómo puedes expresar matemáticamente pensamientos tan abstractos como justicia. Es decir, y ese esfuerzo yo creo que también merece la pena, ¿no? Porque también pone en valor que las matemáticas pueden describir cosas tan sumamente subjetivas como esa, ¿no? Porque al final son principios que tú aceptas o no aceptas y los escribes con unas formulaciones matemáticas que tienen una interpretación y que es interesante. Es cierto que cuando un matemático dice que la aditividad es algo estupendo, pero a lo mejor, pues, si le das una vuelta más y consigues una interpretación que tenga un tono más más de principios de este tipo de justicia o de equidad o alguna cosa así, pues tampoco está mal. Yo creo que merece la pena. Aunque muchas veces me han criticado y me han tumbado papers por culpa de utilizar propiedades técnicas, pero yo creo que hacer esfuerzo merece la pena. Bueno, más muy cuestiones. Bien. Pues gracias. Sí. Muchas gracias, Ana, por gracias. A Juan. Estoy un poco preocupado sobre la robustez de la atribución en este caso. No hay ningún tipo de planteamiento aquí, a lo mejor hay en algún paper o tal vez no tenga sentido, pero estoy pensando, por ejemplo, en el caso de, no sé, imagínate, en árboles de regresión, uno salta de los árboles de regresión a random forest justamente buscando robustez. Vosotros al final tenéis una posible muestra observada, por ejemplo, de fallecidos, ¿no? Sobre las posibles realizaciones que se podrían dar. ¿No podéis jugar a hacer algo así, tomar sus muestras aleatorias de los individuos, en este caso, de la muestra observada, y a partir de ahí agregar, etcétera, etcétera, no sé? ¿Buscar la robustez en estas asignaciones, en estas relevancias de los factores, o no tiene ningún sentido lo que digo? No, sí que tiene sentido. Vamos a ver, ten en cuenta que, en los problemas yo he mencionado que en problemas de machine learning, sobre todo en problemas de clasificación, cuando tú quieres hacer selección de características, muchas de las técnicas están basadas en lo que tú comentas, ¿no? Que coges subconjuntos y luego, pues, con esos subconjuntos, pues, intentas medir cuál es la relevancia de los distintos factores, bueno, o del random forest o de distintos atributos, ¿no? Entonces sí que tiene sentido. En este problema en concreto, es decir, el hecho de utilizar eso sí que tiene sentido y, de hecho, nosotros estamos utilizándolo para hacer selección de características con el valor de Shapley. Entonces, en problemas de machine learning y aplicamos técnicas de este tipo, porque tú coges un muestra para ir haciendo cálculos y demás, ¿no? Bien. Que es las validaciones cruzadas, ¿no? Que, sí. Entonces, claro, aquí tiene sentido
en principio podría tener sentido, pero al final, si puedes disponer de toda la población, el nivel de robustez va a ser más fino. Es que depende de cómo quieras, claro, entender tu marco de actuación. Quiero decir, porque puedes entender que lo observado es una muestra de la realidad, todas las posibles realizaciones que podrían haberse dado. Entonces, que depende de cómo quieras entender el problema, digamos, conceptualmente. No, exactamente. Es decir, si tú lo que piensas, claro, porque si yo tengo control de todos los que han fallecido, claro, por COVID, con todas las patologías previas, ¿para qué voy a coger una submuestra? Claro, es que el salto es, de alguna forma, de la estadística descriptiva a lo inferencial, por decirlo así. Sí. A la hora de medir la relevancia de los factores, digamos que ese sería el salto. Pero bueno, está perfecto. Y otra última cuestión. Claro, al final habéis hablado, a la hora de medir la bondad de los métodos, hay varias posibilidades. Una de ellas es un procedimiento, digamos, axiomático basado en cumplimiento de propiedades. Sí. Otra, por ejemplo, podría ser, que de alguna forma habéis hecho simulaciones, pero bueno, sería basarse en simulaciones, es decir, jugar a ser Dios y saber cómo afectan exactamente o la relevancia concreta de los factores. Y, por tanto, simular una población o una muestra, me da igual, aplicar los distintos métodos y ahí sí que saber si realmente se aproximan o no a lo que tendría que dar. Sí, ya sí, te entiendo. Bueno, eso no lo habíamos pensado, pero me parece una idea muy, muy, muy buena. Es a tomar la hipótesis nula de que yo sé el impacto real de cada una de las factores en el que se produzca el fallecimiento o no, sí, y entonces luego simular con esos impactos reales, claro, tú simulas escenarios, para ver si mi medida de atribución se acerca a la hipótesis nula que yo establezco o no. Sí, y puede ser que descubráis que algunas reglas funcionan mejor en ciertos escenarios que otras. No, pues la verdad es que sí que es algo que me parece ciertamente, sí, pero eso es un problema de más de validación de la regla de atribución que de la atribución en sí misma, porque tú estableces la hipótesis nula, como bien dices, jugando a ser Dios. Sí. Es decir, que como método de validación, me parece muy interesante, como método de validación es juego a ser Dios, luego simulo una población en la que más o menos esto pueda responder y si mi regla de atribución coincide con lo que yo, con los parámetros de entrada en la simulación. Exacto. Exacto. Pues me parece, no lo hemos hecho como método de validación, pero yo creo que es interesante como método de validación. No es un método axiomático, como digo, pero... No, pero es distinto, porque el método axiomático, el método axiomático y este método que propones es que no son incompatibles. Uh-huh. Porque el método axiomático lo único que te dice es, si tú quieres, si en el entorno que trabajas tus principios son estos, ¿cómo tiene que ser tu regla? Uh-huh. Y entonces te salen las familias de regla teóricamente. Y eso no es incompatible con decir, bueno, esta tiene que ser la regla con tus principios. Ahora bien, ¿tu regla es lo suficientemente buena para detectar la realidad? Eso es. Con lo cual, no son incompatibles, son absolutamente complementarios. Es decir, lo que yo he presentado, lo que dice es eso, las reglas que tú propones con las propiedades que has propuesto, con los inconvenientes, como comentaba Ana, de si unas propiedades pueden ser más controvertidas que otras, si la regla es buena o no es buena. Y la otra opción es si la regla es buena, es decir, no solamente es buena de acuerdo a los principios que tiene detrás, sino que también es buena con su capacidad predictora. Con lo cual, lo que propones me parece algo muy, muy interesante. Muchas gracias. Y gracias, Joaquín, por el seminario. Gracias. Bueno, gracias a vosotros por pensar en mí, en dar el seminario, y gracias pues a toda la audiencia por aguantarme más allá de los 45 minutos. Pues muchísimas gracias, Joaquín, por todo. Y nada, esperamos vernos en el siguiente seminario.